Hola, buenas tardes. Estamos con el doctor Eliseo Salinas. ¿Qué tal, Eliseo? Muy bien, Verónica. Voy a presentarte a la audiencia. Eliseo va a hablar de la enfermedad de Krabbe y es director de investigación y desarrollo en Passage Bio desde marzo del 2021. Anteriormente, Eliseo estuvo en Acadia Pharmaceuticals, donde fue director científico, y el doctor Salinas, Eliseo, tiene 30 años de experiencia en el desarrollo de diversos productos terapéuticos para el sistema nervioso central y otros trastornos que abarcan moléculas pequeñas o productos biológicos y terapias celulares. Ha estado directamente involucrado con numerosas solicitudes de nuevos medicamentos en investigación. 15 tuvieron aprobaciones regulatorias. Durante los últimos 17 años de su carrera, el doctor Salinas ha dirigido organizaciones en investigación y desarrollo en empresas medianas como Shire y Eliant Pharmaceuticals. También ha dirigido desde el área de investigación y desarrollo en pequeñas compañías farmacéuticas y biotecnológicas, incluyendo Adolor, Stem Cell y New World Laboratories. El doctor Salinas recibió su título de médico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Completó su residencia en psiquiatría en la Clínica de Maladies Mentales en París. Y obtuvo su maestría en ciencias en farmacología de la Universidad de Marie Curie en la Academia de París. Bueno, muy buenas tardes, Eliseo. La verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros y que puedas hablar con las familias acerca de la enfermedad de Krabbe y los nuevos tratamientos que se están desarrollando para tratar de detener su avance o enlentecer los síntomas. Ok, quiero empezar para agradecer a Verónica y a la Organización de Familias por esta invitación. Es un honor para todos nosotros poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo, que tiene el objetivo final de servir a los pacientes con leucodistrofia. Creo que están viendo las diapositivas. Sí, ahí lo estoy viendo. Bueno. Esta presentación la hemos hecho conjuntamente con la doctora Elizabeth McNeil, con la cual trabajamos juntos en Passage Bio en este programa. Quisiera empezar para aclararles o para explicar que todo lo que vamos a decir es con respecto a un producto que se llama PBKR03, que es completamente experimental. No ha sido aprobado todavía por ninguna autoridad sanitaria internacional. Está en fase de investigación, investigación clínica en pacientes, en seres humanos, pero investigación. Más aún, todavía no tenemos resultados en pacientes, tenemos muchos resultados en modelos animales de la enfermedad que son muy positivos, pero no sabemos aún cuál es el efecto de nuestro tratamiento en pacientes. Finalmente, el estudio del que voy a hablar está referido en el sitio de clinicaltrials.gov al que pueden ustedes acceder para buscar más información si la necesitan. Pocas palabras sobre Passage Bio, nuestra compañía. Es una compañía que está basada en Filadelfia, en Pensilvania, desde donde les estoy hablando. Y nuestro objetivo es desarrollar tratamientos para enfermedades genéticas del sistema nervioso central. Nuestros estudios y nuestros programas de investigación son en colaboración con el Laboratorio de Terapia Genética de la Universidad de Pensilvania, dirigida por el doctor Jim Wilson. Jim es uno de los pioneros en Estados Unidos y en el mundo de terapia genética. Ha estado trabajando más de 25 años en terapia genética y nos sentimos honrados que él posibilite de utilizar los productos para el sistema nervioso central que salen de su laboratorio. Nos focalizamos o nos ocupamos
de enfermedades raras como la leucodystrofia, de la que vamos a hablar hoy, pero también enfermedades de adulto, incluyendo enfermedades no tan raras, como verán, como la enfermedad de Alzheimer. Dos palabras con respecto a nuestros valores. Nuestros valores son lo que nosotros nos imponemos en nuestra conducta, ¿no? Y como pueden ver en esta diapositiva, no sé si se le siguen llamando diapositivas ya, pero bueno, en este slide, el paciente es lo más importante. Todos sabemos que muchas cosas de lo que hacemos tienen importancia, pero lo más importante es el servicio del paciente. El resto son pilares para fundamentar eso, pero lo más importante es que podamos en algún momento prestar un servicio a los pacientes con estas enfermedades tan, tan destructivas. Les muestro en esta diapositiva nuestros programas. En la izquierda, cada línea corresponde a un programa. El segundo es el de Krabbe disease, la enfermedad de Krabbe, con el producto PBKR03. Y después, horizontalmente, en el título, tenemos las etapas. Por ejemplo, Discovery se refiere a los estudios que hacemos en animales. Preclinical es cuando ya tenemos estudios en animales que son muy positivos y nos preparamos a entrar a hacer estudios clínicos en pacientes. Fase 1 y 2 son los estudios ya en pacientes, y pivotal, o los estudios finales, digamos, son los estudios que haremos para que el producto sea aprobado. Los cuatro primeros renglones son todas enfermedades pediátricas. La primera es la gangliosidosis GM1, que es similar en ciertos aspectos a la enfermedad de Krabbe, pero diferente también en otros. Y la tercera, por ejemplo, la leucodistrofia metacromática. Esas tres son enfermedades leucodistróficas. La cuarta, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, es una enfermedad de los nervios periféricos. Los cuatro primeros son enfermedades pediátricas y las cinco de abajo son enfermedades del adulto. Entre ellas, el programa más avanzado que tenemos es PBFT02, que ataca un tipo de demencia similar pero distinta al Alzheimer, que se llama la demencia frontotemporal. En ese estudio también ya estamos preparados para empezar a dosar pacientes. Para la enfermedad de Krabbe y para la demencia frontotemporal, ya tenemos los hospitales, a lo que llamamos los sitios de investigación abiertos, y pensamos empezar a dosar los primeros pacientes en las semanas que vienen. Me disculpo por mi acento porque soy de Rosario y aunque me fui de Argentina hace más de 30 años, todavía me como algunas eses. El primer estudio de la gangliosidosis GM1, ya dosamos el primer paciente y estamos en camino a distribuir los resultados de los primeros dos pacientes al final de este año, en un par de meses. Nuestra colaboración con la Universidad de Pensilvania es muy importante porque hacemos muchos, muchos, muchos estudios antes de entrar en la fase de investigación clínica. Para darles una idea, en la enfermedad de Krabbe, antes de empezar estudios clínicos, hicimos 9 estudios en animales, 7 en roedores, en ratones que tienen un modelo de enfermedad de Krabbe, 1 en un tipo de perros que también tiene esa enfermedad de Krabbe, y un estudio en monos. Entremos ahora a hablar de esta terrible enfermedad. Es una enfermedad terrible. Fue descrita por la primera vez en 1916 por un neurólogo dinamarqués, el doctor Knut Krabbe, y de ahí el nombre de la enfermedad. Es muy rara, es un poco más común que en la enfermedad de Canavan, que la doctora Laforet estaba describiendo antes. Se estima que son más o menos
2,6 bebés nacen con esa enfermedad cada 100.000 partos, cada 100.000 partos. Pero esos números no son, no están muy bien comprobados en distintas regiones del mundo, pero es lo que se estima. Es una enfermedad muy, muy agresiva que se puede manifestar desde el nacimiento del bebé o un poco más tarde. Cuanto más precoz, cuanto antes se manifiesta, más agresiva es la enfermedad. Y en los niños que la padecen desde el nacimiento o casi desde el nacimiento, la expectativa de vida no es muy larga. No es muy larga. Cuando se manifiesta más tarde, los pacientes pueden vivir más años y tienen menos síntomas, dependiendo del inicio de la enfermedad. En general, se manifiesta porque el niño no logra adquirir ciertos estadios de desarrollo, mantener la cabeza erguida, darse vuelta en la cama, mantener la mirada del adulto. También se manifiesta por trastornos de los nervios periféricos, en que el niño puede no mover bien sus brazos y sus piernas. También por convulsiones, ceguera y sordera. Es una enfermedad muy, muy, muy agresiva. Bueno, esta diapositiva muestra resultados muy importantes en animales, que voy a tomar un poco de tiempo en describir. Esto fue hecho en un tipo de ratones que se llama el twitcher. Twitcher porque en inglés quiere decir convulsión. No tienen convulsiones como en la epilepsia, pero se están como sacudiendo todo el tiempo, ¿no? Y es una enfermedad espontánea de ciertos ratones que sucede de la misma manera que sucede la enfermedad humana. Cuando el ratón tiene dos genes defectuosos para esta enfermedad, manifiesta la enfermedad. Si tiene uno solo, no la manifiesta. En la izquierda, en el gráfico de la izquierda, o la gráfica de la izquierda, en este estudio se tomaron cuatro grupos de animales, todos ellos con la enfermedad esta. A un grupo no se le dio nada. Eran 23 ratones a los que se les dio nada más que un placebo. Se les inyecta algo para que el experimentador no sepa qué animal recibe el tratamiento y qué animal recibe el placebo, pero son 23 animales que no reciben tratamiento. Y después tres dosis, llamémosle dosis número 1, número 2, número 3, para ver si una dosis más alta tiene mejores efectos. La gráfica de la izquierda representa en el eje vertical es cuántos animales están aún vivos, bien vivos, el número 100, 100%. Y la gráfica horizontal abajo, los días después que empezó el tratamiento. Los puntos rojos con la primera línea que ustedes ven bajando, eso corresponde a los 23 animales que no recibieron tratamiento. Y como ustedes pueden ver, al cabo de 45, 46 días, todos los animales que no recibieron tratamiento fallecieron. La segunda, la línea de puntos de triángulos verdes, indica los animales que tenían la enfermedad y que recibieron la dosis número 1. Esos animales vivieron más tiempo, en vez de 45 a 47 días, 65, 70, 75 días. Los triángulos rojos es la segunda dosis, que es más alta, y sus animales vivieron más tiempo, como ustedes ven, llegan hasta casi 150 días, y los cuadrados, los cuadraditos violetas, corresponden a la dosis más alta, esos animales tuvieron una duración de vida más prolongada. Estos fueron uno de los estudios iniciales y que nos permitió continuar estudiando, como les dije, con otros 8 estudios en animales, los efectos del producto. En la gráfica de la derecha, lo que se mide es el efecto en una cosa que se llama el test de Rota-Rot. El test de Rota-Rot es una varilla finita, que es giratoria, y uno pone al animal, el ratón, sobre la varilla giratoria, y uno mide cuánto tiempo puede quedarse el animal haciendo equilibrio mientras la varilla está rotando, ¿no? Está girando.
En general, ratones normales pueden quedarse un minuto a casi dos, un minuto y medio sobre la varilla giratoria. Y esto está representado de la manera siguiente. En el eje vertical, ustedes tienen cuánto tiempo les lleva a los animales para caerse en segundos. Y en la línea horizontal tenemos los distintos grupos de tratamiento. Como dije, el primer grupo son los animales, en este caso es distinto, el primer grupo son animales normales, que no están enfermos y que no tienen ningún tratamiento, pero son ratones normales. Cada puntito representa un animal. Y como ustedes pueden ver, todos esos puntos es más o menos entre 50 y 100 segundos, entre casi un minuto a un minuto y medio, esos animales normales. El grupo siguiente, que dice Krabbe PBS, son los ratones que tienen la enfermedad de Krabbe, a los que no se les dio ningún tratamiento. Y como ustedes ven, esos animales tienen gran dificultades para mantenerse en la varilla giratoria y se caen entre 10 y 40 segundos más tarde. Los otros tres grupos son los grupos que recibieron el tratamiento. Y como ustedes pueden ver, cada puntito que representa un animal, con la dosis número 1 fueron un poco mejor, con la dosis 2 y la dosis 3 fueron mucho mejor que los animales que no recibieron tratamiento. O sea que esto fue repetido en varios estudios en este tipo de animal, pero también en otros modelos, que confirmaron que este producto beneficia a los animales. Y cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿en qué los beneficia? Obviamente que viven más tiempo, obviamente que tienen mejor actividad motriz, porque se mantienen en la varilla giratoria por más tiempo, pero además de eso, no perdieron peso como los animales enfermos, y tuvieron mejor coordinación y tenían un aspecto general mucho menos enfermizo, también certificado por estudios histológicos en los que uno busca en los tejidos con el microscopio las células anormales que se presentan en la enfermedad de Krabbe. Quiero aprovechar esta diapositiva para hablarles de una cosa que se habla mucho en terapia génica, que es la dosis. ¿Cuánto hay que dar? Y siempre son números muy grandes. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que en el medio se ve el grupo verde que dice 2E10. Eso quiere decir que es el número 2 seguido por 10 ceros. Eso quiere decir que son 20.000 millones. ¿20.000 millones de qué? 20.000 millones de genes que se le han inyectado a ese animal. Como los ratones tienen un cerebro muy chiquitito y los humanos tenemos un cerebro muy grande, mucho más grande, preferimos hablar de cuántos genes ponemos por gramo de cerebro. Entonces, bueno, estas tres dosis que utilizamos, la primera dosis es de 150.000 millones, 150.000, es un 150 seguido de 9 ceros, 150.000 millones de genes por gramo. La segunda dosis era de 330.000 millones de genes por gramo y la más alta de 670.000 millones de genes por gramo. Esos son números muy grandes y uno dice, bueno, ¿para qué me sirve saber eso? Bueno, es importante porque pensamos que hay una relación con respecto a la dosis. Cuanto más alta sea la dosis, mejor, pero hay un límite que uno no quiere dar demasiado. Para darles una idea de cómo pensar esto, en un gramo de cerebro hay más o menos 170.000 millones de células. 170 con 9 ceros. Entonces, bueno, si en la primera dosis acá pusimos 130.000 millones y hay 170.000 millones de células, eso quiere decir que casi a cada célula le correspondía un gen, con la segunda dosis a cada célula le llegarían tres genes y con la tercera dosis a cada célula del cerebro le llegarían cuatro o cinco genes. Esto es teórico, no es exactamente así porque los genes no se reparten de manera perfectamente armónica entre todas las células, sino que algunas células van a recibir un poco más y otras un poco menos.
Y lo que tratamos de ver con estos estudios es cuál es la dosis mínima que produce efectos que son positivos y cuál es la dosis máxima a la cual mejor no pasa, no de pasar. Bueno, siguiendo otro modelo muy útil para estudiar la enfermedad de Krabbe es un modelo en el perro, que también de manera espontánea presenta el mismo tipo de problemas. Estos son animales, perros, que tienen dos genes defectuosos del gen que produce la enzima que es responsable de la enfermedad de Krabbe, que se llama galactosilceramidasa o GAL-C, la llamamos GAL-C. Estos animales tienen exactamente el mismo problema. Cuando reciben un solo gen, no tienen el problema. Cuando reciben los dos genes, tienen el problema. En la gráfica de la derecha, ahora empecemos con la derecha, estudiamos la sobrevida, cuánto tiempo viven estos animales cuando son tratados. Cada línea representa un perro, un animal. Los dos de abajo, los dos rojos, son dos perros que tienen esa enfermedad y que no recibieron tratamiento ninguno. Y como ven, la duración está en semanas. Esos dos animales murieron antes de 10 semanas, dos meses más o menos de vida, se mueren espontáneamente. Y como ustedes pueden ver, los animales que recibieron el tratamiento tuvieron una duración de sus vidas más larga. El K939 y el K938, los dos que están enseguida arriba de los rojos, esos fueron sacrificados a propósito para estudiar el sistema nervioso, no murieron espontáneamente. O sea que este estudio demostró en otra especie, en perros, que el tratamiento prolonga la vida de estos animales. Además de prolongar la vida, tenían muchos menos signos de la enfermedad, se movían mejor y una serie de efectos clínicos que demostraban que el tratamiento tuvo cierto efecto en los animales. En la gráfica de la izquierda, ahí vamos a estudiar más la mielinización. Como la doctora Laforet explicó para Canavan, el Krabbe también afecta la mielinización, que es la vaina que recubre todos nuestros nervios. Y sin esa vaina, los nervios están expuestos y terminan atrofiándose, no funcionando. Esa mielinización es importante en el cerebro, pero también en los nervios periféricos. La gráfica a la izquierda estudia eso, la calidad de la mielina, esa vaina que recubre los nervios, en el cerebro, en la izquierda, y en los nervios periféricos, a la derecha. El eje vertical representa la severidad de esa desmielinización o leucodistrofia. Cuanto más alto el número, peor es el estado de esos nervios. En rojo están indicados los animales que no recibieron ningún tratamiento, cómo están sus nervios espontáneamente. Como ustedes ven, las dos barras rojas llegan al nivel más alto, tenían una gran patología en el cerebro. Las barras verdes son cada uno de los animales que recibieron el tratamiento. Y la barra gris es un perro normal, que no tiene la enfermedad. Como ustedes ven a la izquierda, los dos animales sin tratamiento tenían una desmielinización severa. El animal en gris casi nada o nada. Y los distintos perros tuvieron una mejoría distinta entre los enfermos sin tratamiento y los animales sanos. El efecto también se manifestó en los nervios periféricos, en particular con el animal K938, que tuvo una muy buena reducción de la patología de la enfermedad en los nervios periféricos y también una muy buena reducción en la desmielinización en el cerebro. Estos dos son ejemplos de los 9 estudios que realizamos en distintos tipos de animales,
con distintas dosis y con distintas duraciones de estudio. Pasemos ahora al estudio que acabamos de empezar con PBK-03. Como es frecuente en este tipo de enfermedades, se estudia a los pacientes progresivamente. No se estudia varios pacientes a la vez, sino que se estudian pacientes con intervalos de 2 meses. En este caso, quiere decir que vamos a darle tratamiento a un paciente, vamos a esperar 2 meses, y después de 2 meses, si todo está bien, si no ha habido ningún efecto inconveniente, ningún efecto adverso en ese paciente número 1, ahí hacemos entrar al paciente número 2. La misma cosa, 2 meses más tarde, si el paciente número 2 está bien, ahí hacemos el paciente número 3. El estudio está separado en grupos o cohortes de pacientes. El primer cohorte, el primer grupo, son pacientes con la enfermedad de Krabbe que tienen entre 4 y 9 meses de edad. 4 y 9 meses de edad. Y vamos a estudiar la primera dosis, la dosis número 1, en 3 pacientes entre 4 y 9 meses de edad. Si todo eso funciona bien y no hay ningún problema de seguridad, entonces pasamos a la segunda dosis, que es la dosis más alta, donde estudiaremos los mismos pacientes de 4 a 9 meses, otros 3 pacientes, con una dosis más alta. Al mismo tiempo, vamos a estudiar pacientes más jóvenes, de 1 a 4 meses. O sea que iniciamos con pacientes de 4 a 9 meses, y si la dosis más baja en esos pacientes funciona, haremos pacientes más jóvenes con esa misma dosis, o pacientes de la misma edad con una dosis más fuerte. Y si todo eso funciona bien, después los pacientes más jóvenes recibirán la dosis más alta del producto. Al cabo de esas cuatro cohortes o grupos de pacientes, si todo ha salido bien, haremos lo que se llama un estudio de confirmación, en el cual haremos un cierto número de pacientes, probablemente 12 pacientes, 6 de cada edad, que compararemos con los estudios de evolución natural que la doctora Laforet estaba describiendo. Cada vez que uno hace estudios en enfermedades muy raras, como la enfermedad de Krabbe, uno tiene que hacer referencia a esos estudios de evolución natural de la enfermedad para evaluar cómo, con el tratamiento, los pacientes evolucionan comparado con aquellos pacientes que no han recibido ningún tipo de tratamiento. Vamos ahora a la lista en la izquierda que describe el estudio más en detalle. Expliqué los grupos de tratamiento, cómo vamos a subir la dosis. Esto es un estudio que será en sitios múltiples. Va a haber un alto número de lugares donde se hará el estudio, y voy a volver a eso en unos minutos. Es open label, quiere decir que no está... todos los pacientes reciben tratamiento. No hay pacientes que reciban placebo. Hablé de las edades y de cómo vamos a subir la dosis. El tratamiento es una dosis, lo que se llama en la cisterna magna, que voy a explicar en 2 minutos de qué se trata, del producto este que tiene un nombre técnico muy largo, pero al que nos referimos como PBKR03. Lo más importante en este estudio es evaluar la seguridad, es decir, que no haya efectos adversos importantes, y lo que llamamos los marcadores biológicos. Como dijimos, en esta enfermedad falta una enzima que se llama la galactosidasa, la cerebrogalactosidasa, lo que llamamos GAL-C. Vamos a estudiar en estos pacientes que reciben el tratamiento cómo funciona la enzima GAL-C. Si aumenta, lo que queremos es que esa enzima aumente lo más posible. Y vamos a medir eso, y entonces el objetivo de este estudio es, primero,
ver la seguridad, cómo esos pacientes reaccionan al tratamiento, y segundo, la actividad de la enzima. Queremos ver si el gen que ha sido introducido en las células produce una cantidad de enzima suficiente. Vamos a estudiar a esos pacientes por 2 años, y si todo funciona bien, 3 años más, para ver si los efectos se mantienen, ¿no? Y por supuesto también vamos a medir la eficacia, vamos a medir si estos niños empiezan a andar mejor en términos de evolución psicomotriz. La doctora Lafore explicó esto, o sea que lo voy a hacer más breve. La terapia génica esencialmente es, como le dice el número uno, se toma un gen sano que uno hace en una probeta, artificialmente se puede hacer, ¿no? Conocemos bien la estructura genética del genoma humano, entonces podemos hacer en un laboratorio, en una probeta, como dije, un gen sano. Ese gen sano lo introducimos dentro de un virus. Casi todas las terapias genéticas que se hacen ahora en el sistema nervioso central utilizan un virus que se llama AAV, o el virus asociado al adenovirus, que es un virus que no produce ninguna enfermedad en los seres humanos. Además de eso, a ese virus se le saca la capacidad de integrarse en el genoma. Hubo una pregunta a la doctora Lafore si el virus este se integra al genoma, ¿no? En general, no, porque le falta ese pedacito de virus que le permitiría insertarse en el cromosoma, en los genes. Sin embargo, a pesar de no tener eso, en una muy baja proporción, el AAV a veces se integra. Pero como la doctora Lafore dijo, ya ha habido cientos y cientos de pacientes que han sido tratados experimentalmente con este virus AAV o virus asociado al adenovirus, y no ha habido ningún caso de cáncer hasta ahora, o sea que somos optimistas con respecto a la utilización de este virus. El virus es inyectado en lo que se llama la cisterna magna, y voy a explicar en la diapositiva siguiente de qué se trata. No es la siguiente, es la que viene después, pero bueno, pasemos a esa, así explico. Bueno, la cisterna, ¿qué es la cisterna magna? Como ustedes saben, el cerebro y la médula espinal están recubiertas por un hueso, el cráneo en la cabeza y la columna vertebral en la espalda, pero entre el cerebro y el hueso que la recubre hay un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, en el cual el cerebro y la médula espinal están bañadas. La cisterna magna es un lugar de ese líquido cefalorraquídeo donde hay como una lagunita que uno puede acceder desde la nuca del paciente con una inyección muy simple, como la misma inyección que se hace a las mamás cuando están por tener un chico, necesitan una epidural o una peridural, que se hace en la columna vertebral baja. Esto es lo mismo, pero se hace en la nuca. La ventaja de esto es que, bueno, no hay que atravesar el cerebro, y al entrar en el líquido cefalorraquídeo, esto permite una distribución homogénea y generalizada del virus que lleva al gen en el tejido cerebral. Esto permite utilizar dosis mucho más bajas que las que se usan por vía intravenosa, cuando uno pone el producto en las venas. Cuando uno pone el producto en las venas, el es más fácil, es más sencillo. El problema es que eso va directamente al hígado y a todos los órganos, que no son los órganos a los que queremos que ese virus vaya. Nosotros queremos que vaya al cerebro y a la médula espinal. Entonces, al hacer la inyección en la cisterna magna, en esta lagunita de la que hablo, se evita exponer todo el cuerpo y los órganos periféricos a altas dosis del virus. Este procedimiento se hace en niños bajo anestesia y se utiliza un escáner, una resonancia magnética,
para asegurarse que uno está poniendo la inyección bien, pero como les digo, es similar a lo que se hace en una peridural, una epidural, cuando en una madre durante el parto. Muchos estudios son hechos ahora utilizando esta vía, la cisterna magna, en estudios pediátricos y en estudios en adultos. Volviendo a lo que estaba diciendo antes, en el estudio este tenemos los niños serán a partir de un mes de edad y hasta nueve meses de edad y que han manifestado síntomas de la enfermedad de Krabbe antes de la edad de seis meses de edad. Se les va a medir la cantidad de enzima que tienen los glóbulos blancos para asegurarnos que les falta la enzima que es típicamente faltante en esta enfermedad, que tienen psicocina, es una de las sustancias que esta enzima elimina. Los niños que no tienen esta enzima tienen grandes cantidades de psicocina y vamos a medirla también para asegurarnos que el paciente tiene la enfermedad de Krabbe, que tienen los genes defectuosos, que son bien conocidos, y que tienen cierto nivel de síntomas, pero no excesivamente graves. Tienen un número de síntomas que permiten de diagnosticar la enfermedad, pero no están en el estadio final de la enfermedad. El estudio tiene tres fases, una fase de screening o de reclutamiento en la que se ve si los pacientes tienen la enfermedad y pueden recibir el tratamiento. La segunda fase es la fase cuando le damos el tratamiento en la cisterna magna. Y la tercera fase es el seguimiento de esos pacientes. Durante la etapa de evaluación o de screening, se va a ver si estos pacientes pueden o deben recibir una cosa que se llama el trasplante de células madres o stem cell transplant. En la enfermedad de Krabbe, aunque ese tratamiento no es oficialmente aprobado, ciertos médicos lo recomiendan y nosotros vamos a hacer el estudio en aquellos pacientes que no pueden o que no quieren recibir ese tratamiento con células madres. La razón por la cual hacemos eso es porque queremos diferenciar bien el efecto de este tratamiento del efecto que podría tener la trasplantación o el trasplante de células madres. O sea que primero nos aseguramos que estos bebés no pueden o no quieren recibir ese tratamiento. Vamos a hacer estudios con resonancia magnética para asegurarnos que esa lagunita está preservada y que se puede administrar el producto sin ningún problema, un examen neurológico. Después, escalas de evaluación que miden el desarrollo psicomotor del niño con dos escalas y una serie de otras escalas que miden esencialmente cómo el niño está funcionando. Finalmente, cuando se llega a la conclusión de que el niño puede ser tratado, se le hace la aplicación, la inyección de la cisterna magna y el niño queda hospitalizado por 48 horas en el lugar donde fue administrado el tratamiento. Se les pide a las familias que se queden en un radio de 200 millas, más o menos 300 kilómetros, del lugar donde se hizo el tratamiento, por 30 días para asegurarnos de que todo está bien, de que podemos seguir al paciente de manera intensiva. Como es el caso en la mayoría de estos estudios, durante ese tiempo la compañía le provee a la familia el alojamiento necesario para que se queden en ese radio si no viven en ese radio. Ya expliqué cómo es la inyección de cisterna magna. El seguimiento después de estos pacientes, vamos a medir el desarrollo psicomotor y cómo están físicamente y neurológicamente. Durante el primer año va a haber un alto número de visitas al sitio. Después, a partir del segundo año,
van a ser cada 24 meses, cada 2 años, y se van espaciando a medida que transcurre el tiempo. A ver, todo tratamiento tiene sus riesgos. No hay ningún tratamiento que no los tenga. Con este tipo de tratamiento no sabemos muy bien cuáles serán esos riesgos. Conocemos las informaciones que tenemos sobre los estudios en animales y estudios con otros tratamientos utilizando el mismo tipo de virus, ¿no? En la izquierda tienen una lista parcial de los riesgos conocidos. El riesgo número 1 es inflamación en el hígado. Por eso, como les dije, nosotros utilizamos la inyección en la cisterna magna y no endovenosa, porque cuando uno da estos virus por la vía endovenosa, en la vena, aunque es más fácil, el hígado recibe una gran cantidad de estos virus y puede haber inflamación. Entonces, una de las cosas posibles es que haya inflamación del virus, aunque uno lo dé en la cisterna magna, puede ser que lo haya. El que se ha visto en animales, no hemos visto inflamación del hígado en animales, pero sí hemos visto el número 2, que es hay unos ganglios que están en la columna vertebral, al lado de la columna vertebral, que se llama los ganglios ganglios dorsales, que es donde llegan los nervios antes de entrar a la médula espinal. Se vio que casi todos los estudios que se hacen con virus de este tipo, todos producen cierto tiempo de inflamación en esos ganglios. Por eso nosotros vamos a controlar qué está pasando con la conducción de los nervios. En parte del estudio es medir si los nervios del paciente están funcionando bien o no a las distintas dosis. Ese es un riesgo teórico. Otro riesgo teórico es una inflamación que puede ser causada por la inyección. Otro riesgo teórico, que no vimos con este producto, pero sí se ha visto con otros productos similares, es que las plaquetas, que son un tipo de células blancas que sirven para la inflamación, pueden disminuir. No lo hemos visto aún, pero vamos a tener en cuenta si esto aparece. Y después están a la derecha los riesgos asociados con la inyección, que puede haber sangrado. En general, cuando es hecho de buena manera, eso no sucede, pero puede haber cierto disconfort, cierta molestia, por eso se hace bajo anestesia. Los riesgos habituales de la anestesia, y además de estos riesgos de los que estoy hablando ahora, hay una lista completa en lo que se llama el consentimiento informado del paciente. Cuando los pacientes y los padres en particular hablarán con los sitios para entrar en este estudio, van a recibir una lista completa que incluye estos riesgos y otros riesgos menos importantes, pero que hay que tener en cuenta. ¿Dónde vamos a hacer este estudio? Este estudio va a ser hecho en varios sitios, varios hospitales en los Estados Unidos, varios hospitales en Canadá, varios hospitales, como uno o dos hospitales en Brasil, en el Reino Unido, en Holanda y en Israel. Serán aceptados pacientes que vengan de otros países. Por ejemplo, el sitio que tenemos, que estamos abriendo en Holanda, podrá recibir pacientes viniendo de Francia o de Alemania o de otros países, si eso es... Sí, corresponden al tipo de estudio que se va a hacer, y lo mismo es el caso por Brasil. En Brasil podremos enrolar pacientes que vengan de otros países, como puede ser Argentina. Hace poquito vi que Lautaro te necesita, informó en un estudio, no recuerdo cuál es ahora, reemplazo enzimático, me parece que era la enfermedad de Batten, que un niño argentino fue a Brasil y volvió. Bueno, eso podrá ser hecho en este tipo de estudio. Eso es todo, creo que tenemos unos minutos para preguntas, si hay preguntas. Como dije al principio, es un honor, un placer estar discutiendo de esto con las familias asociadas a Lautaro Te Necesitan.
Bueno, Eliseo, muy clarito todo, la verdad, muy rica la información que nos brindaste. Es una esperanza más para todas las familias que tienen niños con CRABE. Bueno, una de las preguntas ya la respondiste, justamente era si tenían pensado abrir algún sitio en Argentina o en algún país de Sudamérica. Bueno, vemos que puede suceder en Brasil, así que las familias podrían viajar a ese país llegado el caso. Y bueno, siempre estamos abiertos para que nuestro país también pueda recibir estos nuevos tratamientos y desarrollarlos aquí. Así que pregunta también acá la doctora Ana Damo si en este caso es una única aplicación el tratamiento. Sí, buena pregunta, tendría que haberlo dicho. Es una única aplicación. En terapia genética ahora hay muchas maneras de acceder a, digamos, al defecto genético. Están los oligonucleótidos antisense o ASO, que esos hay que aplicarlos repetidas veces, cada mes, cada mes y medio, ¿no? En este caso no, en este caso la idea es una inyección y el gen continúa produciendo naturalmente la proteína que falta. Es realmente fascinante, como la doctora Laforé explicó, el gen que uno inyecta entra al núcleo de la célula, del paciente y comienza, no se integra al cromosoma, pero comienza a hacer el trabajo de un gen normal, que es informarle a la célula que tiene que fabricar esa proteína, en principio de por vida, Otra pregunta es, si se trata de una enzima lisosomal, ¿qué pasa con su vida media? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que no se sabe, no se sabe muy bien, porque la vida media de la enzima es que una vez que la enzima fue producida, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en desactivarla? Nada es eterno y el cuerpo se regenera, digamos, y distintas proteínas tienen distintas duraciones, ¿no? En este caso, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero en principio no es tan importante porque la producción de estas enzimas es tal que se produce tanto en relación a lo que desaparece, ¿no? Hay mecanismos fisiológicos de regulación que hacen que el cuerpo no produzca más de lo que necesita para reemplazar la enzima que va desapareciendo. O sea que, pero es una cosa que vamos a ir midiendo. Como dije al principio, vamos a medir la actividad de esta enzima en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo, y lo haremos continuamente, a 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y la investigación nos dirá si sigue funcionando como debería o no. Basado en estudios animales, pensamos que sí, que la actividad de la enzima, una vez que comienza a producirse, continúa y no decae. Muy bien, acá el doctor Damián Cohen le dice: excelente presentación, doctor, saludos desde Rosario, Argentina. Bueno, muchas gracias. Yo empecé medicina en la Universidad de Rosario, pero rápido me cambié a la de Buenos Aires. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su disertación, fue muy claro, muy útil. Esperamos que el año que viene tengamos muchas buenas novedades para informar. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.